¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un episodio más de Ori and the Blind Forest. En esta ocasión avanzamos un poquito en lo que es la trama y cogemos alguna que otra mejorilla por ahí que nos habíamos dejado. Y llegamos a una zona helada, la cual tiene una nueva quest de estas tipo el árbol Jinso. Como sabéis, esto es una zona en la que te metes, haces una serie de puzzles y demás y luego sales de ahí. Es una zona, digamos, clave para la historia, pero lo dejamos en las puertas de este sitio. Sí que vemos sitios nuevos, pero no llegamos a entrar. Esto lo haremos en el siguiente episodio. Así que nada, ya sabéis, como siempre, que os dejo mi canal de Twitch abajo en la descripción por si queréis echarle un vistacillo, darme un poquito de apoyo, y eso está cojonudísimo para seguir creciendo y seguir trayendo cositas con mucho más ánimo y mucha más ilusión. Así que nada más, aquí os dejo con este nuevo episodio de Ori and the Blind Forest. Con lo cual, mira, estos bichos me los cargo de dos toques de mierda, ya ves tú. ¡Ya ves tú! ¿Qué hay arriba? ¿Podré subir ahora? A ver... Creo que sí. Ah, que estaba esto, cierto, cierto. Que esto no sé cómo se sube. Creo que tienes que aprender el destello de no sé qué. Vale. Súbete aquí. Creo que era por aquí, ¿verdad? Sí. Vámonos. Vale. Subimos. Aquí, aquí, aquí. Míralo. Aquí sí quería yo venir. Vamos a abrir. Tenemos ahí hasta una célula de energía y todo. Y un pajarito picaplor. Especialista en tocar los huevos, el pajarito, ¿sabes? Anda, muérete un rato. Voy a quitarme primero lo de arriba. Cuidado con este macaco, que es muy pesado también. Vamos para acá. Por aquí. Matamos al sapete. No lo tenía que haber matado. No. Aunque bueno, si actuamos... ¡Oh, que está cerrada, tío! ¡Qué putadón! No pasa nada. Vámonos, con acordarnos de que hay que venir a este sitio otra vez. Vale. Con cuidado. No he tirado la piedra, ¿verdad? No, tenía que haber tirado la piedra. ¡Ah! ¡Ay, señor bendito! Por no guardar, es que voy tan a lo loco que no guardo y luego me pasa lo que me pasa. Cuidado, cuidado. Hay que tirar la piedrita esta. cuidado, cuidado. Cogemos y la empujamos para acá. Ahí está. Y ahora para acá. Vale, es que si no, ahí no entras ni de coña si no haces esto, claro. A ver, vamos a pillar esta movida. A ver, vale, tenemos otra célula de energía. Nos faltan creo que un par o algo así para tenerlas todas, lo cual está muy pero que muy bien. Por ahí arriba no puedo subir ahora mismo porque hay una puerta cerrada y tendré que abrirla luego, supongo. Vale. ¿Qué otro sitio podría yo intentar ir que no haya ido antes? A ver, vamos a pensar. Ahí había otra puerta de esas, hemos dicho. Ahí arriba también, si no mal recuerdo. ¿Qué más? A ver, zona volcánica. ¿Y ahí arriba? ¿Ahí arriba estuve? Creo que sí, pero no podía entrar, me parece, si no mal me equivoco. Tenemos ahí otra celulita que no sé si podré subir. No sé si podré subir, la verdad. Y ahí tenemos otra. ¡Hostias! Poca broma, ¿eh? A ver. Vamos a matar a estos ya que estoy. Que ahora mismo estos me dan muy, pero que muy poquito... muy poquitos puntos. Pero bueno, los vamos matando. Y lo que vaya subiendo, bueno, es porque cada vez cuesta más subir una habilidad, la verdad. Vamos a coger este teletransporte. Voy a guardarlo por si acaso. No vaya a ser que me arrepienta. Vale, partida guardada. Ahí está. Y aquí está lo de los estos que digo.
Que esto ya lo descubrí una vez en uno de los episodios. Pero no sé si debería meterme por aquí. No sé si me renta, la verdad. Vamos a ver qué había por aquí. Que aquí ya entré, pero es que esto está oscurísimo. Y ya digo que no sé si me renta entrar aquí porque... ¡Logro! Salvador de vidas. Creaste 50 vínculos de alma. Ah, mira. Muy bien, supongo. De todas formas, estos enemigos tampoco es que sean muy difíciles. Es que hay aquí... Hay algo que no comprendo. Hay algo que no llego a comprender en esta zona. A ver... Quizás que tengo que hacer algo para activar la luz aquí. También puede ser, ¿eh? No me extrañaría nada. ¿Y abajo qué hay? ¡Ay, cuidado! Es que no sé cómo... No sé cómo se avanza por este sitio. No tengo ni idea, la verdad. Yo creo que aquí es luego. Aquí no me interesa venir ahora. La verdad. El problema es ahora cómo coño subo. Vale, me imagino que así. Ahora saltaré para acá. Me engancho a esta movida. Ahí va, 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 ahí va. Allá adentro no puedo entrar. O sea que ahí dentro no puede ser. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. ¿Qué coño? ¿Cómo subo? ¿No puedo salir de aquí? Tengo que poder de alguna forma, supongo, ¿no? What? Bueno, da igual. Total, no voy a entrar aquí de momento. Paso, paso. Paso totalmente. A ver... Ahí debajo el agua tampoco podía coger nada. Ahí no me metí. No sé si es porque no podía o por qué. No recuerdo. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Qué bruto! A ver. Por ahí ya miré, tal. Ahora tengo que ir ahí abajo. Vale. Lo que voy a hacer es avanzar un poco más. A ver si pillo... La habilidad esa del destello, que creo que es importante. Y fíjate, y ahí como subo, macho. Hay una célula de estas. Y ahí eso no pude romperlo en su momento. Y no sé tampoco cómo se hace, la verdad. Bueno. Pues mira, vámonos a ir a... Al sitio este, al Valle del Viento. Que voy a tirarme para abajo directamente, la verdad. Me voy a dejar caer, básicamente. Por aquí. Voy a ir volando así un poquito, por si acaso hubiese algo. ¡Eh! ¡Ah, amigo! Cuidado, cuidado. Los puñeteros sapos estos otra vez. ¡Pilla! Ahí. Muere. Y ahora mueres tú. ¿Y este qué le pasa? ¿Que está asustado de mí o qué? Te va a dar igual. Si te voy a matar igual, macho. Tengo el fragmento del mapa. Cosa importante, la verdad. Muere. Ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Claro, ¿y dónde está el mapa aquí? Ahí está la pregunta del millón. ¿Dónde coño estaba el mapa aquí en esta zona? Toma, en toda la boca. Uy. Estás rodeado, ¿y ahora qué? Sientes miedo de mí. Sientes miedo e ira. ¿Dónde estaba el mapa en esta zona, tío? Buena pregunta. Otra vez los bichos estos pesados. Vale, muerto. Cuidado. Cuidado. Sí, ¿esto cómo lo abro? No puedo.
No puedo entrar ahí todavía. Bueno, no pasa nada. ¿Esto qué hace? Ajá. Abre ahí una puerta, básicamente es lo que hace. Por aquí. ¡Anda! Cojonudo. Morir todos, cabrones. ¿Y aquí qué hay? Algo habrá, digo yo. A ver. Oh, oh, otro fragmento de mapa. Yo creo que es la puerta más fácil que he abierto gracias al bicho este. Ahora tengo dos, macho. Espérate, voy a subir un segundo arriba. A no ser que no pueda, que también puede ser que ahora no pueda subir la puerta esa que he abierto. De hecho, ahí va, cuidado. De hecho, voy a guardarlo aquí. No, no, déjame, por favor, pajarito. Aquí. Por si acaso, más que nada. A ver si hay algo aquí dentro. El mapa podía estar aquí, estaría muy bien. ¿Esto? ¿Aquí ya ha estado? ¿What? ¿Y esto cómo coño lo abro, tío? Otra cosa igual. Bueno, pues nada, es un atajo. Eso que he abierto ahí es un atajo, básicamente. Ahí arriba no creo que haya nada, vale. Tengo 3 puntos de habilidad. Ojo, poca broma. Ahora, muertos los dos. Vale. ¡Au! A ver, hemos dicho que iba a comprar... Ah, el sexto sentido. Mira, justo, 3 puntos. Pues ala, pillado. Tengo una cadena completa ya. Y me van a dar un logro ahora mismo, verás. Verás lo que va a tardar en saltar. Ahí está. Maestro de la utilidad. Obtuviste todas las habilidades de utilidad del árbol de habilidades. Vale, cojonudo. Ahora debería pillar estas dos. Serían 5 puntos los que necesito. Y luego esta, que necesito otros 3. Bueno, esta no me corre tanta prisa, la verdad. Es importante, pero no me corre tanta prisa. Sí que debería centrarme en subir un par de estas, por lo menos. Vale, pues voy a pillar aquellas dos, que serían 5 puntos. Luego 6, 7, 8, 9. 9 puntitos necesito. Vale, vamos a guardar, por si acaso. Y vámonos por aquí para abajo. Con cuidado, ¿eh? Vale, cogimos el mapa. El bicho este quiere morir. Y lo va a conseguir, mira. ¡Pum! ¡Anda! Lo he abierto de coña, pero mejor. Una cosa menos. Eso, tío, eso es que no sé lo que es. No tengo ni puta idea qué será eso, la verdad. Cuidado que viene. Me ha salido... Escúchame. A ver, tiene que venir otro. Quiero que venga otro. Otro bichito de estos. Eso me ha salido perfectísimo. Vale, ven. Ven que gracias a ti voy a hacer esto. ¿Qué coño ha pasado ahí? A ver si esta vez lo hago mejor. Mejor, he dicho. Así no. Así no es mejor, desde luego. Vale, ahora sí. Y tenemos aquí el mapa. Perfectísimo. Vamos a desbloquearlo. Y esto es grandecito. Está bien. Ah, mira. Ahí tengo la otra célula que me falta de estas de energía. Coño, la manía con echarlo tan para atrás. Joder. Vale. O sea, me faltarían... Ah, me faltan 3. Me falta ese... Joder. Ori, por favores. Me faltaba otro por aquí. Mira, allá arriba. Allá arriba veo también muchas cosas. Lo que tengo... A ver... Ahí hay llaves, mapa... Célula de vida... Ahí tenemos más puntos... ¡Joder! Mira, ahí me he dejado un mapa. Ahí hay un mapa. Y eso está donde... ¿eh?
¿Eso qué es? Ahora mismo no me acuerdo. Pero ahí tengo que ir luego. Que ahí tengo un mapita. Sí, señor. Sí, señor. Esto está todo cogido, parece ser. Vale. Pues nos podemos ir. Lo que voy a hacer aquí es esto. Ahí, muy bien. ¿Esto cómo coño se abre, tío? Me estoy dejando un huevo de puertas de estas. Muere, coño, muere. Bueno. ¿Qué me acabo de cargar ahí? No sé lo que era eso, la verdad. A ver, vamos a bajar aquí con cuidadín. ¿Qué coño? Son bichos de hielo. Guarda fas. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto es algo? Esta piedra parece algo, no me jodas. Tenemos por aquí. Bueno, esto es para volver a subir, supongo. No, no es que den muchos puntos estos tampoco, ¿eh? No, no es que den tampoco puntos exagerados. Ja, 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 me río para ti. Aquí abajo no hay nada. Yo creo que es para esquivar al bicho este, nada más. Lo que quiero intentar es subir ahí, a ver si viene el macaco. Y el bicho este que se quede ahí para pelear con él tranquilo. Y activamos esta palanca. Ahí. Estupendo. ¿Algo más? No parece. ¡Hala! Vale, vamos por aquí a ver. Ah, que sale otro macaco de esto. Pues toma, por salir. No me lo puedo creer. Toma, araña. Ah, que viene otro macaco. Toma, macaco. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? Ah, es un bicho de estos. ¡Qué paranoia! De aquí abajo no puedo ir. Sí, pero ahí no sé cómo se entra. No tengo ni idea, la verdad. Estás aquí atrapado conmigo. Es hora de morir. ¿Ves cómo es un bicho de estos? Ha desaparecido. Se ha perdido en la espesura. ¡Ha muerto! Lo he matado. ¿Y si yo me llevo uno de estos para acá? Así, pero mejor, a ser posible. No sé si le puedo llegar a tirar por este hueco. ¡Anda! Cojonudo. Cojonudo. Sí, señor. ¿Y aquí abajo qué tenemos? Tenemos. Voy a guardarlo aquí. Hay que tener mucho cuidado con cuando guardas y cuando no y tal, porque si no te puedes arrepentir. ¿Y aquí qué hay? ¿No hay nada? Y en este agua si me tiro supongo que muero, ¿verdad? O me hace daño. Ah, pues no, no me hace daño. Y como ya no me ahogo, pues puedo ir tranquilamente. Vale. Pues nada, una cosa más descubierta, eso está bien. Vamos a subir por aquí. Y me meto aquí, creo, sí. ¿Y qué me van a dar aquí ahora? Es lo que me pregunto yo. Una verde, una vez verde y lozano, ahora cubierto de hielo. Ah, que esto era antes bosque, claro, ahora está congelado.
Congeladísimo está esto ahora. ¿Y ahí abajo habrá algo o moriré? Voy a coger primero esta movida. Aquellos que no lograban escapar pagaban con sus vidas. Ah, esto no es coger. Esto es como cuando me metí en el árbol Jinso. Dame un segundo. Voy a guardar aquí otra vez y voy a meterme por aquí. Menos mal que lo he guardado. Vale. A ver qué más me cuenta. No me cuenta nada, ¿verdad? Ahora se supone que debería entrar directamente ahí. Insertar el sello Gumon. Ahí está. Insertadísimo. Y se activan un huevo de cosas. Míralo, y ahí me puedo meter. Y eso va a tener un huevo de pruebas. Y por mi parte, poco más. Vamos a dejar aquí este vidiete. Vamos a dejar esto para un episodio próximo, una zona nueva. No hace falta que diga, yo creo, más veces que me está encantando este juego y que lo estoy disfrutando muchísimo. La verdad que diciendo muchísimo me quedo corto porque me está encantando el juego. Es que no puedo decirlo de otra forma, me está fascinando. Así que nada más. Y nada más, gente, hasta aquí. Ha sido un poquito cortito, no ha sido tan largo como suelo traeros algunos episodios. Pero la verdad que yo creo que hemos hecho unas cuantas cosillas, hemos descubierto esta zona nueva y ya digo que en el próximo capítulo nos meteremos aquí dentro del sitio este a ver qué se esconde por aquí, qué pruebas nos ponen esta vez, porque este juego va sorprendiendo, te van sumando pruebas diferentes con movidas muy distintas que te quedas un poco loco hasta que coges el rollo. Así que nada más, espero que os haya gustado este vidiete de Ori and the Blind Forest. Seguiremos en breve, como ya sabéis, con Subnautica y aparte seguiremos con Ori, por supuesto. Que por cierto, no queda demasiado, queda de Ori 3 capítulos, 4 como muchísimo. Y bueno, que lo que dure, bienvenido sea. Así que nada más, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, gente, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.